Vamos a ponerle el hocico. Y lo cocemos. Hemos ya cocido el hocico. Ahora vamos a hacer las patitas. Y haremos un anillo mágico de 6. Y 6. Cerramos. Y ahora haremos, en nuestra segunda vuelta, haremos 6 aumentos. Por toda la vuelta y al final tendremos 12 puntos. Nos vemos al final de la vuelta. Para nuestra tercera vuelta haremos un punto en cada punto, 12 puntos. Un punto en cada punto. Nos vemos al final de la vuelta. Para nuestra cuarta vuelta haremos 3 disminuciones seguidas. Esta es la primera. Lo marcamos. La segunda. Apretamos bien cada vez que hacemos disminución para que no queden huecos. Y nuestra tercera disminución. Ahora haremos 6 puntos, 6 puntos. 1. 3, 4, 5 y 6 puntos. En total tenemos 9 puntos. Ahora, de la vuelta 5 a la vuelta 10, haremos 9 puntos. Nos vemos al final de las vueltas. De la vuelta 5 a la vuelta 10. Y hemos terminado de hacer las vueltas. Dejamos lana para coser. Hacemos. Cerramos, rellenamos y hacemos dos iguales. Y así va a quedar. Todavía no lo vamos a coser porque vamos a meter el pelaje. Y para las patitas traseras vamos a hacer de la misma forma. Solo queremos hasta la vuelta número 7. Y hacemos dos iguales. Y aquí.
Será acá atrás, le ponemos. Y para las orejas vamos a hacer un anillo mágico de 4. 1, 2, 3 y 4. Cerramos. Ahora vamos a hacer cerramos primero un punto y un aumento, un punto y un aumento, que al final tendremos 6 puntos. Nos vemos al final de la vuelta. Un punto y un aumento. Para nuestra segunda vuelta haremos un punto y un aumento igual. Un punto y un aumento, que al final tendremos 9 puntos. Punto y un aumento. Nos vemos al final de la vuelta. Tenemos 9 puntos y ya se está formando la orejita. Ahora haremos igual un punto en la vuelta 4, un punto, lo marcamos y un aumento. Un punto y un aumento, que al final tendremos 12 puntos. Un punto y un aumento. Nos vemos al final de la vuelta. Tenemos la vuelta número 5. Haremos un punto en cada punto, un punto en cada punto, 12 puntos. Un punto en cada punto. Nos vemos al final de la vuelta. Hemos terminado y ahora haremos otro igual. Y ya tenemos las patitas, las orejas. Falta solo la colita. Hemos terminado de hacer todas las partes. Ahora hemos rellenado y hemos hecho también la cola con un anillo mágico de 4, y de la vuelta 1 a la vuelta 8 haremos un punto en cada punto, 4 puntos. Ahora empezamos con la lana. Cortamos un
ponerle la lana con la ayuda de un crochet más delgado. He usado uno de 2.5. Me ayudaba a poner una por una la lana. Empezamos con la cabeza, con el hocico del mismo color marrón, marrón claro. Le vamos a poner uno por uno. Vamos a dividir el hocico en dos partes, en el lado izquierdo, en el lado derecho. Ahora se vuelve en el izquierdo. Después ponemos del lado derecho. Hacemos igual con la lana negra, envolvemos . Cortamos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que con la lana marrón. Vamos a poner solo en la parte de la espalda, del lomo, del perro. O lo llenamos con la lana negra. Lo vamos a peinar de la misma forma.